de la Mate Torrevieja, hemos querido hacer este día especial con vosotros porque creemos que os lo merecéis. Habéis trabajado durante todo un año muchísimo en la conservación de este espacio natural, cada uno con su proyecto determinado, todos ellos con una finalidad que ha sido la conservación de este entorno. Tenemos dos entidades que consiguen renovar el galardón de embajador del Parque Natural y dos nuevas entidades que lo han conseguido este año. Todos ellos, los proyectos han sido no buenos, sino inmejorables. Vamos a comentar un poquito cada uno de los proyectos, cómo habéis colaborado con nosotros desde el Parque Natural, y con nosotros está hoy el director conservador de los espacios del sur de Alicante, ¿vale? Son tres humedales lo que lleva y una sierra que es la Sierra de Escalona. Él es el que os va a dar los diferentes galardones. Hemos querido que nos acompañase. El nombre del director general, que hoy no ha podido venir, ¿vale? Entonces ha ido delegando, pero nosotros lo que nos hace mucha ilusión es que hoy esté con nosotros Francisco y os pueda dar ese galardón que nosotros consideramos y vemos tan importante. Vamos a empezar por el Colegio Ciudad del Mar. Ciudad del Mar empezó con nosotros con el proyecto a ojos cerrados y se puso en nuestras manos y dijo, vamos a hacer lo que nos digáis. Y cuando se pusieron a empujar, de repente nos vimos abrumados porque empujaban muchísimo más de lo que empujábamos nosotros y dijimos, menuda locomotora, nos hemos montado aquí en un tren que no sabemos cómo parar. Tanto fue que conseguimos que todo el colegio conociese lo que es el espacio natural, no los 700 alumnos, sino las 700 familias que ello conlleva. Entonces Torrevieja entera empezó a conocer este espacio natural y el año pasado ya le dimos su galardón y este año nos sorprendió porque nos dijeron, ya no queremos conocer el parque, ahora queremos hacer cosas para el parque. Y ahí es cuando de repente vimos la implicación de todos los alumnos y el profesorado que dijeron, oye, que queremos trabajar, queremos mancharnos las manos y queremos hacer cosas reales. Así que no tenemos más que volveros a dar este galardón, que el año que viene volváis a ganarlo, que seguro que sí, y daros las gracias. Así que muchísimas gracias desde el parque. Está con nosotros Ricardo Recuero, o sea que adelante Ricardo. Adelante, pero yo quiero que sean los chicos, venga. Venga, Rodrigo, Cofrín, vamos, vosotros, ¿no? ¿Queréis ir con vosotros? ¿Tienes vergüenza? No te digas. Vamos, Rodrigo. Mucho confinamiento. Rodrigo, no te digas. Corre por el chiquito. Aquí se confina, mira. Le tomamos la foto así, mira. Espera, toma. Toma. Corre, mira. Sois oficialmente embajadores. Además del título, también hacemos entrega de una chapa con el logo de embajadores. Si alguno, hoy hemos hecho unos cuantos para los asistentes, pero si alguno de vosotros quiere más o lo que sea, nos lo dice y os intentaríamos facilitar o ya organizaríamos algo, ¿vale? Nos pasó lo mismo que con el Ciudad del Mar, con el IES Libertas. De repente vamos a una reunión, mi compañera Silvia y yo, en la que nos encontramos con unos profesores con muchas ganas y de repente con un alumno que no habíamos visto cosa igual. Está con nosotros hoy, es Geray. Geray es la persona más ambiciosa que yo creo que he conocido en los últimos años. Todo se le queda pequeño, quiere más y se lo intenta comer todo. Hay un momento en el que Silvia y yo le tuvimos que decir, cierra la boca que no te cabe todo en la boca, ¿vale? No te puedes comer todo a la vez. Y hay que frenar. Le propusimos un concepto que era el de especie paraguas y a través de ese concepto de especie paraguas consiguió elaborar junto con sus profesores y el apoyo directivo un proyecto precioso que es el que posteriormente conocemos como Charlie el Chorlitejo, que lo conocéis todos, y gracias a Ariel Libertas no es que se conoce en Torrevieja, se conoce a nivel nacional, ha viajado por toda España, ha quedado galardonado en muchísimos premios y yo creo que es un obús dentro de los proyectos. En la pandemia, tanto el Ciudad del Mar como el resto de embajadores os habéis portado increíblemente bien. Pero
a mí me llamó la atención cuando desde WWF nos llaman por teléfono y dicen, oye, un proyecto que hay que es Charlie Chorlitejo, ¿eso nos podéis pasar la información que lo queremos replicar? Y dijimos, pues sí, claro que sí, no tenéis ningún problema, os vamos a pasar el contacto del equipo directivo que tenéis en el instituto y os ponéis a trabajar. Ellos no tienen a Charlie, han replicado nuestro Charlie en mujer, ahora es una chorliteja lo que hay por ahí, y se llama La Corriola. Entonces ya tenemos más Charlies actuando. Y quién sabe, a lo mejor Corriola y Charlie y... Lo que quiero decir con esto es que la labor de embajador es eso, es conseguir llegar a muchos sitios desde nuestra humildad, desde nuestro entorno natural, que se sepa lo importante que es y lo mucho que estáis trabajando. Así que daros las gracias y de Libertas volvéis a conseguir el galardón de embajadores. Me he tirado la pandemia. Ay, cuidado, mira para allá. Que en la pandemia me tiró. Sí. La buena comida. ¿Me pongo? ¿Nos ponemos? ¿Va? ¿Todos? Sí, ponemos. Pero bueno, vale, Rubén. Luego nos hacemos una foto con vosotros. Esto es difícil, va a ser ligar ahora con la mascarilla. Vamos a empezar con los nuevos galardonados de este año, que es la Escuela Oficial de Idiomas. Hoy no está con nosotros el director de la Escuela Oficial, Juanma, que el tío es un fenómeno, pero sí que está con nosotros Raquel, la hasta hace muy poco vicedirectora, ahora le ha cogido el relevo su compañera Silvia, o sea que están con nosotros y solo tenemos gratitud hacia vosotros. Nos resulta muy difícil llegar a diferentes comunidades, a diferentes colectivos. Más que nada al colectivo extranjero nos resulta dificilísimo llegar. No sabíamos cómo llegar y de repente, gracias a otro de nuestros embajadores, a Ciudad del Mar, sé que llegáis a nuestras manos y nos ponemos en contacto. Creo que habéis hecho desde clase en vuestros alumnos una labor increíble con todas las comunidades diferentes de gente que tenemos por Torrevieja y toda la comarca. Habéis conseguido crear un germen que vienen ahora los extranjeros, nosotros no entendemos ni papa porque hablan en ucraniano o hablan en tal, y dicen parque natural tú, y dices sí, yo el parque natural, y de repente de ser un parque para ellos, que era un parque de ocio, tiene una importancia que realmente se la habéis sabido transmitir. Gracias a todo el equipo, gracias a todo el profesorado y muchísimas gracias. Esperamos seguir trabajando con vosotros el año que viene. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Con Raquel y Silvia. Gracias. Ah, para la foto. Por favor. Espérate. ¿Salgo por aquí? Sí. ¿A más? Llevamos mascarilla, distancia de seguridad. Sí. Ay, yo me he atacado ya. Sí. Muchísimas gracias. Luego vamos viendo, tomando un sitio a otro. Empalmando. Venga. Y por último, y no menos importante, hemos querido dar el galardón de embajadores al proyecto Mastral este año. Proyecto Mastral, todos vosotros lo conocéis, no deja de ser una asociación sin ánimo de lucro que tenemos en Torrevieja, que no solo se dedica al tiempo, como puede pensar mucha gente, sino que su ambición ha llegado a más. Desde hace muchísimos años nos conocemos, yo creo que desde que empezó Proyecto Mastral han estado siempre haciendo cosas con nosotros de diferente ámbito, desde ayudarnos a hacer talleres para los más pequeños, como preparar diferentes actividades durante todos los años. Yo recuerdo una anécdota que es cómo mi hijo llega a casa
con una estación meteorológica con materiales reciclados. A aquello le dimos muchas vueltas, cómo podíamos unificar el medio ambiente, el tiempo, con lo que era el reciclaje. Realmente bonito. Ahora estáis con nosotros en proyectos más científicos, estamos intentando conocer más lo que es el entorno natural y la laguna, así que gracias por difundirlo. No sé cuántos son los cientos de twitters que habéis sacado en relación con el parque natural, pero yo cada vez que miro, de repente hay una foto chulísima de un flamenco, una boceta, un atardecer o cualquier cosa. Eso es la entidad de ser embajador, el demostrar al mundo lo que tenemos en este entorno, en este espacio natural. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Daros las gracias en nombre de la consellería y bueno, pues tengo la fortuna de tener unos técnicos en educación ambiental muy buenos que proponen ideas muy interesantes y yo creo que además este parque y los otros parques que yo tengo la responsabilidad técnica de llevarlos, pues la verdad es que son parques muy complicados debido a la gran afluencia humana y a la gran intensidad de movimiento que hay aquí de la gente, ¿no? Muy difícil, gente que no respeta el llevar los perros atados, como lo estamos viendo ahora, gente que usa las bicicletas por sendas por donde lo normal es que se vaya caminando, es muy complicado, ¿no? No, seguramente no tenemos más diversidad debido a la gran afluencia de gente. Yo creo que estos proyectos de lo que se trata es de que la gente entienda pues que tenemos que convivir todos, que la biodiversidad nos ofrece a los seres humanos unos beneficios que son muy difíciles de explicar, de ver, de percibir, y que sin el respeto a la naturaleza y sin naturaleza bien conservada, la vida sería de otra manera. Y bueno, y con eso, con estos proyectos, con lo que yo entiendo que tenemos que hacer ver a la gente que no es especialista, que no conoce estos temas, pues que llegue a entenderlos. Así es que muchas gracias otra vez en nombre de la consellería, del director general, y hasta la próxima.